the same with those spiritual gifts. Pasa igual con los regalos espirituales. God has promised them to you. Dios te los ha prometido a ti. And if you don't see them right now today, y si tú los ves hoy, God has promised them to Dios te los ha prometido a ti. And he doesn't break his promises. Y él no rompe sus promesas. And so your attitude needs to be different. Así que tu actitud tiene que ser diferente. Your thinking needs to be different. Tu manera de pensar debe ser diferente. The way you carry yourself needs to la be different. Que tú te comportas debe ser diferente. Because God has promised you these great riches. Porque Dios te ha prometido estos grandes regalos. I has not seen. Yo no he visto. Ear has not heard. Oídos no han escuchado. Nor has it entered into the hearts of men. Nadie ha entrado en el corazón del hombre. The good things. Las buenas cosas. The Lord has in store. Que el Señor tiene preparado. For those who love him. Para aquellos que lo aman. And so maybe the question is. Así que la pregunta también debe ser. Do you love the Lord? Amas al Señor. Do you trust the Lord? Confías en el Señor. Are you ready to go to work for the Lord? ¿Estás listo para ir a trabajar para el Señor? God chose you. Dios te ha escogido a ti. To advance his mission. Para que avance su misión. And the job that God has for you. Y el trabajo que Dios tiene para ti. Nobody else can do. Nadie más lo puede realizar. You were chosen for that mission. Tú fuiste escogido para esa misión. Because of your special gifts. Por tus regalos especiales. Just like those people who went into that cave. Como esas personas que fueron a esa cueva. Were chosen because of their talents. Fueron escogidas por sus talentos. Nobody else can do what you can do. Nadie más puede hacer lo que tú puedes hacer. God has put me here to preach this homily. Dios me ha puesto aquí a predicar esta homilía. All of you here can come and preach a homily. Todos ustedes pueden venir aquí a predicar una homilía. But you can't preach this one. Pero no pueden predicar esta. Because God gave this one to me. Porque Dios me la dio esta a mí para que yo la hiciera. And what God has given you to do. Y lo que Dios te ha dado a ti para que lo realices. I can't do. Yo no lo puedo hacer. God has given us each a part in saving and advancing his kingdom. Dios nos ha dado a todos, cada uno de nosotros, una parte para la extensión de su reino. We have that mission. Tenemos esa misión. It's time to get into the game. Es tiempo que participemos en el juego. There's a song in the United States. Hay una canción en los Estados Unidos. That says, que dice, put me in, coach. Déjame participar. Because I'm ready to play. Porque estoy listo para jugar. God is the coach. Dios es el manejador. And he is calling your name. Y él ha llamado tu nombre. It says it's time for you to get into the game. Y te está diciendo es tiempo que participes en el juego. Stop being afraid. Deja de tener miedo. Stop thinking, well, I might not be able to do it. It's not going to work. Deja de pensar que a lo mejor yo no lo puedo hacer. A lo mejor no va a funcionar. Cast out that demon. Saca ese demonio. God didn't tell them. Dios no les ha dicho a ellos. Go and be successful. Vaya, tenga éxito. He says, go and do what I've asked you to do. Él les dijo, vaya y hagan lo que les he pedido. Trust me to take care of them. Confíe en mí para que se encargue del resto. But we give up too easy. Pero nos rendimos tan fácilmente. See, we remember that part of that story. Recordamos esa parte de la historia. That says, shake the dust off your feet. Que dice, sacúdate el polvo de los zapatos. We're too ready to do that. Estamos demasiado listos para hacer eso. Jesus said, when you go in a place, Jesús dice, cuando tú llegas a un lugar, stay there until it's time to leave. Permanece ahí hasta que sea tiempo de irse. And so we have to stay on this mission for a little while. Así que tenemos que permanecer en esta misión por un rato. And we have to accept the fact y tenemos que aceptar el hecho that we may not see the success of the mission. Que tal vez nosotros no veamos el triunfo de la misión. The apostles didn't live to see us here today. Los apóstoles no vieron que estamos nosotros aquí. They had no idea of the success of their mission. Ellos no tenían idea del triunfo de su misión. But they did what God asked them to do. Pero ellos hicieron lo que Dios les pidió. And God took care of the rest. Y Dios se encargó del resto. You ustedes, have been chosen, han sido escogidos, have been called, han sido llamados, and have been equipped by God y han sido equipados por Dios to carry out his mission. Para llevar su misión. Coach is calling your number. El manejador te está llamando por tu nombre. Are you ready? ¿Estás listo? To play the game. Para jugar el juego. Amen. Amen.